Hola, humano. Bienvenido a un nuevo episodio de la serie Lugares Patrimonio de la Humanidad. El Centro Histórico de Viena fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2001 como Bien Cultural. La UNESCO destaca el desarrollo del Centro Histórico de Viena desde los primeros asentamientos celtas y romanos y a través de la construcción sucesiva de la ciudad medieval y la barroca hasta convertirse en la capital del Imperio Austrohúngaro. Resalta el papel fundamental que la ciudad ha desempeñado como centro importante de la música europea desde el clasicismo hasta la música de principios del siglo XX y singulariza la gran variedad de jardines y monumentos arquitectónicos, principalmente palacios barrocos, así como el conjunto de la Ringstrasse que data de fines del siglo XIX que el centro de la capital austríaca posee. Viena se encuentra en la esquina noreste de Austria, entre las estribaciones de los Alpes y los Cárpatos, donde el Danubio, el segundo río más largo de Europa, ha cortado su curso a través de las montañas. La ciudad está situada junto al río, la mayor parte en la margen derecha. La cuenca de Viena era un punto nodal de antiguas rutas comerciales y militares. Conectaba el norte y el sur a lo largo de la ruta del Ámbar, que corría hacia el sur desde el Báltico y unía el este y el oeste a lo largo del Danubio. La Viana moderna ha sufrido varias encarnaciones históricas. De 1558 a 1918 fue una ciudad imperial. Hasta 1806, la sede del Sacro Imperio Romano Germánico y luego la capital del Imperio Austrohúngaro. En 1918, se convirtió en la capital del truncado país centroeuropeo sin salida al mar que emergió de la Primera Guerra Mundial como república. De 1938 a 1945, Austria formó parte de la Gran Alemania de Adolf Hitler. Y Viena se convirtió en la Gran Viena, lo que refleja la revisión nazi de los límites de la ciudad. En la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, Austria fue ocupada por fuerzas británicas, francesas, estadounidenses y soviéticas. Y Viena se dividió en cinco zonas, incluida una zona internacional que abarcaba Inegestad, la ciudad interior. En 1955 se firmó el Tratado de Estado con las cuatro potencias ocupantes por el que el país recuperó la independencia y Viena volvió a ser la capital de una Austria soberana. Viena se encuentra entre las grandes capitales de Europa occidental menos estropeadas. Su núcleo central, Innegestadt, es fácilmente manejable a pie y en transporte público. En una ciudad famosa por su arquitectura, muchas de las perspectivas urbanas de Viena siguen siendo, básicamente, las que diseñaron durante varios siglos los jardineros y arquitectos imperiales. A pesar de los graves daños que la ciudad sufrió en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida. Y el carácter de Viena en su conjunto sigue siendo muy similar al de los años anteriores a 1914. Destacamos 10 lugares para ustedes. Palacio de Schönbrunn. Este es el palacio más famoso de Viena y una visita obligada. Con sus hermosos jardines y su arquitectura impresionante, es un testimonio del esplendor imperial. Catedral de San Esteban. La catedral es un hito icónico de Viena y uno de los edificios góticos más importantes de Austria. Su imponente torre y su elaborado interior son impresionantes. Ópera Estatal de Viena. Uno de los teatros de ópera más importantes del mundo y un símbolo de la música clásica. Ofrece espectáculos de ópera y ballet de renombre internacional. Museo de Historia del Arte. Alberga una vasta colección de obras de arte, incluyendo pinturas y esculturas de maestros como Rembrandt, Fergemia y Rafael. Es un paraíso para los amantes del arte. Palacio Bevder. Con sus exquisitos jardines y su magnífica arquitectura barroca, el Palacio Bevder es un lugar destacado en Viena. Alberga la famosa pintura El Beso, de Gustav Klimt. Museo Albertina. Este museo es conocido por su colección de arte gráfico y fotografía. Exhibe obras maestras de artistas como Monet, Picasso y Warhol, así como exposiciones temporales de gran calidad. ¡Prata! Es un parque de atracciones icónico en Viena, conocido por su enorme noria llamada Riesengatt, construida en 1897. Pasear por el Prata y disfrutar de las atracciones es una experiencia divertida. Rofborg. Este complejo palaciego fue la residencia de invierno de los Habsburgo durante muchos siglos. Actualmente alberga varios museos, incluido el Museo Sisi, que exhibe objetos relacionados con la emperatriz Isabel de Austria. Museo de Historia Natural uno de los museos de historia natural más antiguos del mundo, que alberga una extensa colección de fósiles, minerales, animales y plantas, fascinante para los amantes de la ciencia y la naturaleza. Parque del Príncipe Eugenio Este parque ofrece un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad, cuenta con hermosos jardines, estatuas y fuentes, así como una impresionante vista panorámica de Viena desde la colina del Gloriet. El Lebenskunst vienes, o arte de vivir, ha sobrevivido a tiempos y gobernantes cambiantes. Todavía es posible vivir en Viena casi al mismo ritmo y con el mismo estilo que hace un siglo. La misma música se toca en las mismas salas de conciertos reconstruidas y las conversaciones aún giran en torno al último éxito teatral u operístico. Uno puede beber los mismos vinos locales amargos en las tabernas de las afueras de la ciudad. Consumir las mismas montañas de crema batida en Sahars y Dimels y probar las mismas infinitas variedades de café en innumerables cafeterías. Todavía se pueden ver trajes gruesos de lana, abrigos de tela Loden en tonos verde, gris o marrón y coloridas faldas acampanadas. Incluso es posible que los turistas y otros en ocasiones festivas viajen en un fiacre tradicional, el carruaje de dos caballos conducido por un cochero con bombín. La capital de Austria ha evitado muchos de los problemas, crisis financieras, disturbios sociales, decadencia urbana que aquejan a otras ciudades europeas. Su gente disfruta de un sistema encomiable de salud y bienestar que se originó en las reformas de la emperatriz María Teresa y el emperador José II en el siglo XVIII. Una ciudad de parques verdes con estanques, cafés y bandas musicales, tiendas opulentas y elegantes calles comerciales, bancos, librerías y teatros abarrotados y bulevares para pasear tranquilamente. Viena es una destilación estimulante de la energía y la imaginación humanas. Nosotros hemos escogido presentarles ahora esta ciudad en un corto documental porque recientemente Viena fue reconocida por la reputada Economist Intelligence Unit como la ciudad más habitable del mundo, galardón que ya consiguió el año pasado y en los años 2018, 2019 y 2022. La capital austríaca lidera este ranking anual debido a su estabilidad, sus sólidos sistemas de salud y educación y su formidable infraestructura, entre otros factores. La vida en Viena es de primera categoría. Es cara visitarla. Viena se considera una ciudad con un costo de vida moderadamente alto en comparación con otras capitales europeas. Pero esto, como siempre, depende de percepciones personales y de cómo sepas navegar la ciudad. El alojamiento puede ser relativamente alto en áreas céntricas y durante la temporada alta. Sin embargo, no es tan alto en comparación con ciudades como París, Londres o Zúrich. Y no creo que Viena tenga nada que envidiar a estas ciudades. Comer y beber tienen precios accesibles, particularmente si uno va en busca de los restaurantes más humildes con cocina tradicional. El entretenimiento cultural y de ocio más oficializado puede ser caro. Las entradas a museos, conciertos y a la ópera. Pero también existen opciones más asequibles, como exposiciones gratuitas y eventos al aire libre. Y el transporte... A pie, hermano, que no hay nada mejor que explorar a pie, descubrir calles pintorescas y disfrutar del encanto de una ciudad tan caminable como esta, dando una buena caminata para sentir que te ganas un merecido almuerzo. Muchas de las atracciones turísticas de Viena están ubicadas cerca unas de otras. Pero si quieres ir más rápido para ver más lugares, obtén una Vienna Card, la tarjeta turística que te brinda acceso ilimitado al transporte público de la ciudad y descuentos en diversas atracciones. Es una forma conveniente de moverte por la ciudad y ahorrar dinero. La tarjeta también es útil para comprar entradas con antelación. Algunas atracciones populares como el Palacio de Schönbrunn o el Museo de Historia del Arte pueden tener largas colas. Si apareces con tu entrada, te las ahorras. Si no compras la tarjeta y usas el transporte público, cuidado, porque antes de usarlo has de validar tu boleto. Asegúrate de validar tu boleto antes de subir al tren, tranvía o autobús. Te pillan con un boleto no validado y es lo mismo que si viajases sin él. La multa es elevada. Cuidado con los ciclistas, Viena es una ciudad amigable para los ciclistas, hay muchos carriles para bicicletas, así que presta atención a los ciclistas al cruzar las calles y asegúrate de no caminar por los carriles designados para bicicletas. Aprovechate del agua. El agua del grifo en Viena es de alta calidad y la ciudad está llena de numerosas fuentes de agua potable. Lleva contigo una botella reutilizable y vete rellenándola por la calle. Algunas de las fuentes públicas proveen agua mineral gratuita. Finalmente, no está de más aconsejar el mostrar cortesía a tu alrededor. Viena no es una ciudad para ir haciendo el payaso. Las iglesias son lugares sagrados para muchos. Viste de forma apropiada, habla en voz baja y respeta la tranquilidad del lugar. Nunca está de más aprender algunas frases básicas en el idioma local, que en el caso de Austria es el alemán, como muestra de respeto y porque puede ser útil. Guten Tag, buenos días. O danke, gracias. Cualquiera va a apreciar eso. Nos despedimos con una pequeña letanía de curiosidades de la ciudad. Si coges un carruaje turístico, presta atención a si tu caballo lleva una pequeña protección antirruido en las orejas. Algunos la llevan. En Viena, las calles del centro histórico están pavimentadas con adoquines, lo que puede resultar ruidoso para los caballos de los carruajes turísticos. Puedes hacerte miembro de una organización llamada Asociación de Amigos del Semáforo Ampepiasen que aboga por la inclusión de más semáforos con parejas del mismo sexo en toda la ciudad. Estos semáforos, que ya los vi yo también en Madrid el año pasado, se encuentran en el distrito de Magaretín. Son semáforos que muestran parejas del mismo sexo dándose la mano en lugar del tradicional hombre y mujer. Esto se hizo para promover la igualdad y la diversidad. Entre los artistas callejeros destacan las estatuas invisibles en el área peatonal de Graven. Artistas callejeros vestidos como estatuas vivientes que realmente parecen estatuas reales, y el ocasional transeúnte que así lo cree acaba llevándose un susto si se acerca a ellas. Y quienes participan en la campaña Mozart Vive. Actores disfrazados de Mozart que hacen poses divertidas para los turistas. El famoso concierto de Año Nuevo, de Viena. ¿Sabías que el director de orquesta no utiliza una batuta, sino que dirige la orquesta con movimientos expresivos de sus manos? Y el famoso baile de la Ópera de Viena, uno de los eventos sociales más destacados del año en Austria, regulado por las más estrictas reglas de etiqueta. Bueno, pues no tanto. Después de la medianoche, las estrictas reglas se relajan y los asistentes pueden quitarse los zapatos y bailar descalzos. Toilette Museum. El Museo del Inodoro, una experiencia peculiar y divertida para aquellos interesados en aprender sobre la historia del retrete y ver una colección única de objetos relacionados con el tema. Si visitas la famosa Riesengatt, la noria gigante, en el parque Prata, vete preparado para gritar ¡Vivan los novios! porque este es un lugar popular para celebrar bodas. Es común ver parejas vestidas elegantemente que intercambian votos en alguna de las cabinas mientras disfrutan de las vistas panorámicas. Y un poco de comida y bebida. No dejes de probar la famosa torta Saja, un postre tradicional de Viena. Es una deliciosa torta de chocolate cuya receta original es un secreto casi imposible de conseguir, solo conocido por unos pocos pasteleros. También puedes probar las Saja Wörste, deliciosas salchichas que no tienen nada que ver con el postre, pero que se llaman así para homenajearlo. Para comer, acude a los Baisen, tabernas tradicionales donde puedes disfrutar de comida casera y bebidas. No te cortes y pide que te traigan el Fremdeboch, o sea, el libro de reclamaciones. Ahí puedes dejar escrito tu comentario, un chiste, un poema, lo que quieras. Y hablando de chistes, no se te ocurra pedir una sopa de fosfenos, que si no sabes lo que significa esa palabra, la buscas. La sirven en un antiguo café bienés llamado café jadelka, y lo que te traen no es más que una taza de agua caliente con una cuchara de metal sumergida en ella, una broma típica del lugar. ¡Ay! El café bienés. Si eres cafetero no puedes irte de Viena sin tomarte unos buenos cafés. Los vieneses se toman muy en serio su café y tienen su propia manera de servirlo. Puedes pedir un klein shavasha o pequeño negro para un expreso o un rosa brauna o grande marrón para un café con leche. Pues con un rosa brauna y un bizcocho hasta mañana a las 8. La paz.